Primero, respaldar totalmente al sindicato FUAP de Aldea La Bondad en todos sus reclamos, y estaríamos de acuerdo también en no dejar salir a ningún interno más, porque entendemos que corren riesgo de vida, así lo dijimos en el Ministerio de Trabajo, se lo hicimos decir a las autoridades de INAU, y en el Ministerio de Trabajo, y a la postre pasó lo que pasó, se están muriendo. Entonces, en ese sentido, respaldar. También respaldar a un compañero que ya ha salido en su rayado también, que es Fabián Medina, que ha sido amenazado, no estamos de acuerdo en eso tampoco. Rechazar los intentos de parte del INAU de adjudicarle a dos compañeros abusos sexuales, y eso que no, nosotros entendemos que no corresponde, porque en realidad si hay una denuncia y se está haciendo, no corresponde salir a la prensa a decir ese tipo de cosas. Nosotros no estamos al tanto de eso, tampoco creemos. Por parte del INAU. El viernes en el plenario, que vinieron montones de sindicatos, queremos decirle que en ningún momento nadie estuvo en desacuerdo con lo actuado por el Secretariado Ejecutivo y el plenario departamental. O sea que habían muchos sindicatos, nadie, si bien hubieron algunos matices, ninguno se opuso a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, decirle que estamos más fuertes que nunca y que también no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza ni apriete sindical desde Montevideo. Eso lo queremos decir bien claro, porque una llamada que nos pidieron que fuéramos a Montevideo y no vamos a ir, pedimos que vengan ellos, porque nosotros tenemos muchas cosas para decir y hay veces que en Montevideo se sabe la mitad de las cosas. Entonces, en ese sentido, decirle a la población, estamos presentes acá dando la cara, vamos a seguir no dejando de salir a ninguno de los chicos, porque entendemos que las vidas de ellos es más importante, y que quede bien claro que acá en Salto nosotros respetamos, como se dice, la independencia de clase con todos los gobiernos, y en este momento se está dando. Porque nosotros entendemos que hay una cooperativa de autogestión acá que quiere quedarse con los gurises, y nosotros creemos que acá han tenido, pese a todos los problemas que ha habido con la Fundación INCO, que sí entendemos que la Fundación ha hecho uso y abuso de los dineros, se ha logrado que los gurises vivieran, y algunos por más de 30 años, entonces nosotros queremos que queden acá. Ahora, esa es la puja que tenemos. Nosotros queremos que queden, ellos se los quieren llevar.